¿Eres principiante? Pues esta rutina es perfecta para ti. Sin material, sin saltos. Rápida, sencilla y efectiva. ¡Comenzamos! Venga, venga con el calentamiento. Pero antes, si no quieres perderte ninguna rutina, dale al botón de suscríbete para ponerte más fuerte que el vinagre. Empezamos con un calentamiento para elevar la temperatura corporal, evitar lesiones y mientras te explico un poquito, porque si estás aquí es porque quieres ponerte en forma, ya sea que quieres perder grasa, bajar de peso, empezar a ganar un poquito de músculo y aquí estoy yo para ayudarte. Si no me conoces, me llamo Sergio Peinado, soy licenciado en Ciencias del Ejercicio y llevo muchos años ayudando a que la gente se ponga fuertaca y fuertacos. Así que venga, dale un poquito. Si estás empezando a entrenar, te voy a dejar abajo en la descripción diferentes cosas que te van a ayudar. Por ejemplo, más rutinas de este tipo, sencillitas, también rutinas de calentamiento. Y sobre todo, si estás empezando, tienes que aprender a entrenar bien, tienes que aprender a comer bien, ¿vale? No solo hacer estos ejercicios. Así que te voy a dejar una mini clase para que aprendas todo esto y la puedes ver totalmente gratis en el enlace que te dejo abajo en la descripción. Venga, un poquito más. Eso es, un minutito más y empezamos con la rutina. Fíjate que estoy por aquí en el set de grabación de Fuertafit, que es mi gimnasio online de entrenamiento, así que si necesitas más ayuda, aparte de todo esto que te estoy dando, pues en el gimnasio online de Fuertafit tienes planes de entrenamiento, tienes pautas de alimentación y todo lo que necesitas para conseguir tu cambio físico. Te dejo el enlace abajo en la descripción. Vamos a realizar dos bloques de 10 ejercicios, ¿vale? Cada ejercicio lo vamos a hacer 20 segundos y luego 20 segundos de descanso, sin material, muy sencillitos para que empieces poquito a poco. Venga, 20 segundos y empezamos con el primer ejercicio, que van a ser las famosas sentadillas. Así que venga, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, venga. Y ahora hacemos sentadillas, fíjate, aquí te voy a enseñar también, si no sabes hacer la técnica correcta, un ejercicio para que lo hagas como si fuese sentándote y levantándote de la silla. Echamos culete atrás, las rodillas más o menos en dirección del pie, ¿de acuerdo? Y descanso, súper sencillito, ¿has visto? Es como sentarse y levantarse de la silla, así que si no sabes hacerlo sin apoyo, te sientas y te levantas de la silla, sin problemas. Pasamos ahora a un ejercicio de cardio. Vamos a estar haciendo cardio y ejercicios de fuerza para fortalecer los músculos y las articulaciones. Ahora, rodillas arriba, fíjate. ¿Ves? Muy sencillito. Esto se podría hacer un poquito más intenso, pero de momento estamos en fase principiante. La versión un poquito más intensa es dando pues un pequeño saltito. Pero de momento bien, yo quiero que vayas poco a poco aumentando esa frecuencia cardíaca para decirle a tu cuerpo que quiero dejar de ser un principiante, quiero empezar a ponerme en forma, quiero ser un fuertaco, así que hay que ir poco a poco que si no nos rompemos. Vale, vamos a ir al suelo a hacer uno de fuerza para brazos y para toda la parte también de abdomen. Entonces venimos aquí, nos colocamos en esta posición y vamos hacia hacer este ejercicio y apoyas rodilla, ¿vale? Y apoyas rodilla. Aquí estamos trabajando brazos y la fuerza también del abdomen. Si quieres te puedes quedar aquí todo el rato, tienes que apretar el abdomen y estar como una tabla. Y si no puedes, apoyas rodilla de vez en cuando para quitarte peso. ¿Has visto? Muy sencillo. Vamos a trabajar todo, todas las partes de todos los músculos y tanto la fuerza como el cardio, ¿vale? No empieces solo haciendo cardio porque eso es un error. Lo que te protege de evitar lesiones y demás son las articulaciones y eso lo refuerzan los músculos. Así que muy importante meter trabajo de fuerza. Vamos ahora al suelo y vamos a hacer, levantamos el culete y bajamos, levantamos el culete y bajamos. Esto es un ejercicio en el que se trabaja el glúteo. Si quieres puedes hacer una versión un poquito más avanzada que sería con una pierna, ¿vale? Ir alternando las piernas y descanso. Perfecto, siguiente ejercicio, subimos arriba y hacemos el ejercicio del calentamiento otra vez, ¿ves? Vamos alternando un poquito de fuerza con un poquito de cardio para que la rutina sea completa, completa. Venga, 3, 2, 1
y vamos hacia los lados haciendo este movimiento. Si te cuesta coordinarlo, pues te quedas en el sitio y mueves los brazos y mueves la pierna. Pero si puedes, nos desplazamos hacia el lado y la versión avanzada ya sería pues hacerlo con un poquito de salto, pero para eso ya habrá tiempo, ¿vale? No significa que el salto o el impacto sea malo, porque nos puede ayudar a algunas cosas, pero sí que puede ser malo si lo metes antes de tiempo y no tienes las articulaciones y los músculos fuertes, ¿ok? Así que venga, bajamos, nos vamos al suelo y quiero que lleves los codos y empujes hacia el suelo, pero sin moverte, ¿vale? Pones los codos aquí, empujas hacia el suelo como si quisieses romper el suelo con los brazos y relajas. Y otra vez fuerte y relajas. Si quieres puedes hacer la versión avanzada, que es levantando el torso del suelo. Fuerte y eso es, ¿vale? Es como si hiciésemos, pum, me levanto y arriba. Te dejo las dos opciones para que hagas la que quieras. Ahí estamos trabajando la espalda. Muy importante trabajar la espalda. Venga, pasamos ahora a ejercicio mítico. Flexiones, pero con rodillas apoyadas, para que te resulte más sencillo. También puedes hacer las flexiones clásicas sin apoyo, si te salen, pero si no, las haces así. Fíjate, importante apretar el abdomen para evitar hacer esto. No queremos hacer esto, no queremos hacer esto, queremos hacer esto, eso es. Y si te cuesta muchísimo, te quedas aquí arriba aguantando, sin ningún tipo de problema, poco a poco. Pasamos al siguiente. Fíjate, vas a poner la rodilla aquí así y la pierna aquí. Y quiero que distribuyas el peso en las dos piernas, ¿vale? De esta manera estaremos trabajando los abdominales oblicuos y también la parte interior del muslo, que son los aductores. Ya te he dicho que íbamos a trabajar todos los músculos, que no nos falten, que hay que trabajar de manera completa, que veo mucha gente, cambiamos de lado, veo mucha gente que solo hace una cosa, se olvida de las otras partes del cuerpo, se olvida de la fuerza, y es lo que puedes hacer si eres principiante, tiene que ser un trabajo completo. Venga, 5 segunditos y lo hacemos para el otro lado, vale, 3, 2, 1, fíjate, estoy aquí como una tabla, intento mantener, repartir el peso, ¿vale? No quiero que te quedes solo con el peso en esta pierna, también un poquito de peso en la pierna estirada, y aquí, eso es, aguantando, venga, esto se llama contracción isométrica, es decir, que aguantas la tensión y estás ahí aguantando, aguantando y aguantando, y descanso. Venga, vamos a por el último ejercicio de toda la serie, que va a ser un poquito más difícil, que es el jumping jack que hemos hecho, ¿vale? Este, pero quiero que lo hagas rápido. Hemos ido haciendo cosas de intensidad suave y media, pero ahora quiero que hagas solo una serie de intensidad un poquito más elevada. Mira, aquí, quiero que lo hagas rápido, ¿vale? Es el último ejercicio del bloque y ya estaría el primer bloque. Venga, va, a los lados. Está demostrado científicamente que meter un poquito de intensidad, ¿vale? Todas las semanas un poquito de intensidad en los entrenamientos te va a ayudar muchísimo a mejorar tu forma física. Venga, 3, 2, 1... y descanso. Venga, muy bien. Ya hemos completado el primer bloque, así que enhorabuena. Hoy has visto, han sido unos minutitos súper sencillo. Evidentemente cansa, porque nos tiene que cansar, nos tiene que costar, pero eso no significa que no estemos aquí dándolo todo. Vamos a por las sentadillas. Venga, segunda parte del entrenamiento, repetimos lo mismo. Recuerda que puedes sentarte y levantarte de la silla y del sofá si ves que no te sale la técnica correcta de las sentadillas. Y venga, aguántalo, un poquito más, eso es. Fíjate cómo está mi cuerpo, ahí, y descanso. Venga, descansamos y vamos a por el siguiente ejercicio de cardio. Eso es, si ya tienes fuerzas y ganas, vamos a terminar el entrenamiento completo, que son apenas 15 minutitos. Venga, levantamos ahora las rodillas, en plan cardio. Si estás muy fatigado, muy fatigada, a este ritmo, si ves que puedes un poquito más, le puedes dar un poquito más rápido, y para el que sea un poquito principiante, que pasa ya intermedio, a lo mejor puedes hacer un poquito
hacer como que estás corriendo en el sitio, pero con calma, que no queremos lesionarnos. Ya tendremos tiempo. Aquí en el canal, abajo en la descripción, os dejo un montón de rutinas que algunas son bastante cañeras, bastante durillas, pero despacito y con buena letra. Pasamos ahora al suelo, ejercicio de fuerza para brazos y para toda la parte de abdomen, también las piernas un poquito. Aquí aguantando, si no eres capaz de aguantar, apoya un poquito de vez en cuando las rodillas para quitarte peso, pero si no, quédate aquí como una tabla. Cuidado que no se te baje la cadera hacia abajo. Aquí como una tabla y aguantando. Venga, 3, 2, 1, descanso. Venga, bien. ¿Ves? Cardio, fuerza, alternando. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Venga, queda un poquito. Eres capaz, lo estás haciendo genial. Vamos ahora a por puente de glúteos. Mira, vienes aquí y levantas cadera y abajo. Levantas cadera y abajo. No quiero que tengas las piernas muy lejos ni demasiado cerca de los glúteos, ¿vale? Más o menos a la mitad. Arriba, aprieta, abajo. Arriba, aprieta, abajo. Ya sabes que lo puedes hacer con una pierna. Si te ves capaz, vas alternando. Eso es. Y venga, cambio. Ahí hemos trabajado glúteos y también la zona lumbar, que es la espalda baja. Muy importante tenerla fuerte. Venga, vamos arriba. Hacemos el ejercicio de jumping jacks otra vez. Este, ¿vale? Pero a los lados, para hacer un poquito de cardio, seguir sumando minutos de cardio. Fíjate que mucha gente piensa que tienes que hacer una hora al día de ejercicio para que sea efectivo y es totalmente falso. Hay estudios que demuestran que empezando ya con 5 minutitos al día ya tienes mejoras a nivel de tu capacidad cardiorrespiratoria, a nivel de fuerza y poco a poco le irás metiendo cada vez más tiempo y consiguiendo cada vez más beneficios. Pero empezando ya con 5 minutos tienes mucho ganado. Así que buen trabajo por estar aquí porque, como siempre digo, todo suma. Cada minuto de ejercicio que haces suma, así que bien hecho. Vamos al suelo a hacer el de la espalda. Los codos contra el suelo y aprietas fuerte como si quisieses romper el suelo. Si te molesta, ponte unos cojines o algo, ¿vale? Una manta o algo, una esterilla, relaja y fuerte otra vez. Recuerda que puedes hacer una versión un poquito más avanzada levantando el torso, ¿vale? Pero no con la fuerza de los abdominales, no en plan así, sino de empujar con los brazos. Venga, buen trabajo. Y ahora vamos a por el clásico. Vamos a por flexiones. Ya sabes que las flexiones de toda la vida son estas. Pero ¿qué pasa? Que si eres principiante a lo mejor no te salen. No te preocupes, poco a poco. Nadie empieza sabiendo hacerlo todo bien. Entonces apoyas rodillas y bajas, eso es. Tal que así, apoyas rodillas y empujas. Si te cuesta mucho, quédate aquí arriba. Y ya está, no pasa nada. Eso es, venga, fuerte, aguantando. Aquí trabajamos sobre todo la fuerza del pecho, ¿vale? Los pectorales y también de los tríceps, del brazo. Venga, buen trabajo. Vamos, venga, que esto ya está. Esto ya está casi. Vamos ahora a por una plancha que vamos a trabajar la parte interna del muslo y los abdominales oblicuos. Entonces, doblas la pierna, la otra estirada. Quiero peso en las dos, ¿vale? Ni todo el peso en la de abajo, ni todo el peso en la de arriba, repartido, ¿vale? Porque si todo el peso está en la de arriba, solo trabajarías la parte interior del muslo y si todo el peso está abajo, solo trabajas los abdominales oblicuos. Así que reparte el peso de momento y venga, eso es. Fuerte, fuerte, fuerte. Muy bien. Cambiamos al otro lado. Venga, dobla rodilla, estira la pierna. Codo debajo del hombro, como una tabla, pero espera, que tienes que descansar un poquito, que hay que descansar, no estamos yendo aquí a 200 por hora. Venga, ahora sí, dale caña, reparte el peso entre las dos, vamos, 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 venga, aguanta, trabajando aquí la parte interior del muslo, que se llama el músculo, los abductores y los abdominales oblicuos, los laterales. Va, 5, 4, 3, 2, 1 y descanso. Y pasamos al último ejercicio de todos, jumping jacks, ejercicio de cardio, pero rápido, intenso, para darle esa pequeña dosis de alta intensidad al entrenamiento, ¿vale? Venga, que te acuerdes de mí un poco. 5, 4, 3, 2,
1, venga, eso es, a los lados, eso es, pero rápido. Si te cuesta coordinarte, haz otra cosa, haz con los brazos como quieras, ¿vale? La cosa es que quiero que te desplaces a los lados rápido y muevas un poquito los brazos, va, venga, aguántalo, rápido, eleva un poquito esas pulsaciones, tu corazón se tiene que enterar que tiene que ponerse en forma, venga, aguántalo, un poquito más, últimos segundos, 5, 4, 3, 2, 1, muy bien, buen trabajo. Buen trabajo, enhorabuena, has llegado al final de este bloque. El segundo bloque son 15 minutos de ejercicio, es un tiempo ideal para empezar a entrenar. No hace falta que entrenes una hora, porque encima te puedes lesionar y te vas a cansar mucho y le vas a coger asco al ejercicio. Es mejor empezar poco a poco con la filosofía del todo suma. Oye, pues hoy 10 minutos, mañana 20 minutos y así poco a poco irás viendo cómo tu cuerpo progresa muy rápidamente y tu mente es capaz de adaptarse a este nuevo hábito. Así que buen trabajo. Y recuerda, muy importante, aquí y abajo en la descripción te voy a dejar más rutinas, más consejos y mi clase gratis para que empieces a hacer las cosas bien con el entrenamiento, con la alimentación y que no te falte nada de motivación. Te espero aquí para la siguiente rutina y a ponerse más fuertes que el vinagre.